en el corazón de los vecinos de San José Pinula, como de muchos a lo largo de Guatemala, vive el legendario personaje a quien hoy rendimos tributo. En 1966 llegó al lugar que marcaría la vida del pastor y de muchas de sus ovejas, a quienes más tarde llamaba mis pinulas. Llegó el 28 de noviembre de 1966, nombrado como párroco de San José Pinula. Cuando ingresé al seminario, yo sentía que el sacerdocio sería para mí algo inobjetable. En medio de una natural incertidumbre, porque el futuro solo depende de Dios, yo me sentía seguro de llegar a ser sacerdote después de los años. Yo llegué a ser sacerdote porque Dios nuestro Señor así lo quiso, y con su dulce querer me comprometí a amarle como amigo, a servirle como esclavo y a gozarle como hijo. Hermógenes López, nuestro mártir. Han pasado 12 años de vida sacerdotal, y hoy llegó la fecha prevista para el cielo, para constituirme en pastor de un pueblo, al ser investido con la dignidad inmerecida y agobiante de párroco. Llegué a la parroquia con paso inseguro, tembloroso, vacilante. Quería ocultarme a mi gente, para que notaran menos mi gran indignidad. Últimamente, yo le había dicho al prelado que más me convenía ser siempre un pequeño ayudante de algún párroco que dos sacerdotes, aunque vivieran económicamente muy modestos, serían muy felices. Habría más apoyo en muchos sentidos. Pero el prelado dijo que no. Usted irá a San José Pinula. Y yo digo, Dios mío, que eres tú quien lo ha decidido. Y aquí estoy a tus órdenes. Ayúdame. Muy bien, Josefita, gracias por ayudarme. Padre, buen día. ¿Cómo amaneció? ¿Descansó? Sí, gracias a Dios. Está ahí bastante bien. Ahí disfrutando de este hermoso amanecer que el Señor nos da. Es un precioso día. ¿Y esta niña también está? ¿Quién es? Es mi hermanita Josefita, padre. Buenos días, padre. Muy buenos días, Josefita. Se ve que es una niña muy inteligente y muy linda. ¿Qué haces? ¿Vas a la escuela? Por ahora solo ayudo a mi mamá en la casa y quiero formar un coro de niños. Ah, qué muy buena idea. Sabes que eso le agrada mucho al Señor. ¿Sabes algo? Yo te voy a ayudar para que puedas lograr tu sueño. Gracias. Alegre, gracias, padre. Ajá. Dios lo bendiga. ¿Puedo entrar entonces al limpiar su dormitorio? Gracias, con permiso. Con permiso. Bueno, Harold, yo creo que hasta aquí llegamos con el vehículo. ¿Ves que en esas calles ya no puede entrar? Está bien, padre. Vamos. Yo creo que es mejor que dejemos el vehículo ahí, porque fíjate que aquí ya no creo que pasaría. Está bien, padre. La verdad, me alegra que estés aquí conmigo. Fíjate, Haroldo, que la parroquia es bastante extensa y me ha costado irla conociendo. Yo también estoy muy feliz, padre, de acompañarlo, ya que por lo visto es bastante grande el territorio. Pues fíjate que lo bueno es que yo entre mi gente no veo la miseria. Todos son muy buenos y muy trabajadores. Aunque algunos muy pobres, pero por lo visto son muy felices. Las carencias quizás puedan ser materiales, pero espiritualmente estamos muy fortalecidos. Eso significa que estamos haciendo un muy buen trabajo. ¿Sabes que encontramos las cosas en el mercado ahorita? Ah, no, si las cosas en el mercado ahorita están caras, pero venite, venite. ¿Para qué se alcanza? Mira, Lolo, ahí viene una familia. Vamos a saludarla. Sí, padre, vamos, vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Padre! ¡Cuánto gusto saludarlo! ¡Ay, padre! ¡Mire que bendiga! ¡Qué alegría verlo por aquí! ¿Cómo está, señora? Mi esposa Carmen y mi hijo Juan. Aquí andamos con Haroldo, el seminarista. ¡Ah, mucho gusto saludarlo! ¡Mucho gusto saludarlos! Verdaderamente para nosotros es un gusto encontrarlos, padrecito. Gracias, verdaderamente, crea. Sí, fíjate que le estábamos hablando a Haroldo, yo le estaba hablando de que veo que mi parroquia es tan grande y tan extensa que no me ha dado tiempo de conocerla toda. Pero ay, también padrecito, veo que hay gente bastante buena y de buen corazón. Pues mire, padrecito, yo le voy a contar algo, fíjese de que hace un tiempecito yo enviudé, ¿verdad? Y me casé con ella, ¿verdad? Pero mire, padrecito, a pesar de los problemas, ya hemos vivido unas grandes pobrezas. Pero hoy, aunque sea pobremente, por ahí la vamos pasando, mire. Ah, o sea que es tu segunda esposa. Exactamente. ¿Y tú en qué trabajas, hijo? Pues mire, padre, yo le voy a decir algo. Yo trabajo en una finquita por ahí, ¿verdad? Pero mire, fíjese de que se gana muy poco, padrecito. 20 centavos diarios gano. Y eso pues me alcanza solo para comprar mi cigarrito, mire usted. Pero mejor ni los compres, porque si no ni para los fósforos. Mira, padrecita. Padrecito. Mira, aprovechando, fíjate que aquí te traía algo, a ver si te quedas. Ay, padrecito, qué bueno. Mire, mi pantalón, pero ahorita no tengo pisto. No te preocupes, no te lo estoy cobrando, te lo estoy regalando. Ah, que Dios me lo bendiga entonces y que lo guarde todo el resto de su vida hoy. Y es más, mira, hijo, y para ti, aquí traemos esta camiseta, a ver si te queda. Ah, muchas gracias, padrecito, me lo voy a poner para ir a misa, está muy bonita. Padrecito, no sé, que te doy tus moneditas, mira, para algo te puede servir la iglesia. No te preocupes, hijo, mejor gastarlo, comprarlo algo para ti y tu familia. Porque ay, ya ves, pues, me da pena que a tu esposa no le pude traer nada. Vaya pues. Padrecito, más que suficiente lo que le trajo a mi esposo y a mi hijo. Que Dios lo bendiga siempre, hoy. Vamos a seguir caminando porque sí, la parroquia es bastante extensa y queremos seguirla conociendo un poco más con Haroldo. Vaya, padrecito, me alegra de tal manera verlo, ¿eh? Que Dios los bendiga, padre. Que Dios me los guarde por ahí, padrecito, que les vaya bien. Gracias. Ahí nos vemos entonces, ahí se me cuida. Pues ya te decía. Ahora volvamos nosotros al mercado, porque si no nos van. Ya se calmó un poco el agua, padre, pero sí llovió bastante fuerte. Ay, era que sí. Gracias a Dios es la bendición que el Señor nos manda estas tierras. Me imagino que los campesinos de la parte alta ya empezaron a sembrar. Fíjate que si yo las pasaba tuve que subir. Qué linda se ve la campiña, así como estaba. Me imagino. Ajá. Y aquí, Josefita, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, le ayudé en la casa a mi mamá. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el coro de niñas? Bien, hoy ensayamos por la tarde. Ah, qué bien. Cada día te admiro más. Gracias. ¿Y a usted cómo le fue hoy, padre? Pues gracias a Dios bastante bien. Pero ya es que fui a ver a un señor y a una niña que pues atropelló un vehículo. ¿Y cómo están? Pues el señor está bastante mal, vieras que le va a costar recuperarse. Gracias a Dios la niña pues fue la que se quitó la peor parte, ¿no? Ay, pobrecito, qué pena. Ojalá se recupere pronto. Hoy rezaré en la noche por ellos. Pues eso es lo que mejor podemos hacer por el torno. Siempre orar al Señor por las que están necesitadas. La verdad, la gente estuvo bastante buena, pero te soy sincero. Ya me siento un poco cansado. Hay razón, padre. Yo porque estoy acostumbrada a mis oficios, pero usted cada vez se preocupa más por sus pinulas. Pero es la comunidad que se llama el mando. Y la verdad, te soy sincero, me siento muy alegre de ser su siervo. Muchas gracias. Aprovecho. Bueno, pues pase feliz noche. Feliz noche, padre. Que Dios bendiga. Buenas noches. Que descanse. Gracias, con permiso. Buenas noches, Pacho.
A eso de las 10 de la noche, fui a dar los sacramentos a doña Victoria, una linda viejecita de unos 80 años que agonizaba en su lecho de dolor. Me recibió muy gozosa, me pidió que rezara por su alma, y yo a mi vez le pedí que cuando llegara allá al cielo, se acordara de mí y de mis queridísimos Pinulas. Se confesó y recibió el santo sacramento de enfermos. Todas las personas que estaban en esa casa, esa noche se mostraron conmigo muy atentos y corteses. Señor Jesús, vivo muy contento con ser sacerdote. Noto que todo me sale muy bien. Gracias por aquel favor del Viernes Santo, también por aquello que no me explico del Sábado Santo. ¿Cómo pudo haber sido, Jesús mío? ¿Verdad que eres tan bueno con este pobre hombre? Gracias, Señor. Concédeme salud para gastar mi vida en tu santo servicio. Te encomiendo a todos mis queridos Pinulitas. Padre nuestro, vamos a ver si en verdad se lo sabe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, lo que hemos aprendido, chicos, no es solamente para dejarlo acá donde se aprendió, sino que ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo, ¿verdad?, en práctica con las demás personas, porque para eso somos iglesia. Ahora, bueno, ya se llegó el mediodía. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! Bueno, yo creo que... ¿Quieres salir a comer? Vamos a salir a comer, vamos a comer y después regresamos. Llévense sus bolsas, llévense sus cositas, sus bolsas. Ya no tengo. Vamos, adiós. ¿Y qué hace? Llegó el mediodía y que vamos a poder comer. Padre, padre, pero hay tres niños que no trajeron comida. Ah, sí. ¿Y entonces qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Como buenos cristianos, ¿qué tenemos que hacer con los que no tienen? Debemos compartir nuestra comida con ellos, padre. Muy bien. Bueno, veamos. ¿Quién quiere compartir entonces su comida? ¿Quién puede compartir su comida? ¡Yo! Bien, como iglesia tenemos que aprender a compartir con los que no tienen. Entonces vamos a sacar su comida y lo que van a hacer es compartir con alguien que no haya, con alguien que no haya traído comida. Eso, tenemos que aprender. Y no, todos, miren, también quien quiere compartir la comida con el que no tiene, porque el perrito tampoco. No solo tenemos que compartir la comida con el que no tiene, sino que también tenemos que compartir la comida con el indefenso. ¿Ya vieron? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No solamente se viene a aprender la doctrina, sino que también tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias a Dios, nuestro retiro ha terminado. Entonces vamos a dar gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por venir y gracias por asistir el día de hoy a nuestro retiro. Yo creo que nos vamos a retirar ustedes, pero fíjense que está lloviendo bastante fuerte. Yo creo que no nos vamos a poder ir todavía.
Ay, Juanita está llorando. Juanita está llorando. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué te pasa, Juanito? ¿Qué tenés? Está lloviendo y tengo frío. No te preocupes, ya nos vamos a ir. ¿Por qué estás llorando? Porque quiero a mi mamá. No te preocupes, ¿sabes qué? Mira aquí que algunos dulces. ¿Quieres un dulcito mejor? Va, te voy a calmarte. ¿Vale? Pero deja de llorarte a ti. Acá hay dulce, acá hay un dulce. Acá hay un dulce para ti. Para ti no te vas a ver. Un día esperadísimo, así unas 3 lunas o más. Un día soñado varias fechas. Un día que dio a la parroquia una historia de ilusión, de fantasía, de blancura, de auténtico gozo. Hubo un gran público. La misa se celebró en el atrio de nuestra iglesita. Se celebró la misa a las 7 a.m. con un marco de público superior a los domingos anteriores. Ya los niños con sus trajecitos blancos empezaban a llegar. La predicación fue breve y una vez terminada la acción de gracias, salimos al patio para lanzarnos al agua. Ya todo respiraba incontenibles emociones. Pude ver a viejecitos curiosones esperando el gran momento de ver desfilar a mis muy amados angelitos. Todo en el altar estaba listo. El músico con los dedos sobre el marfil. Los acólitos, oh mis acólitos, algo excepcional, dos señores de bastante edad y muy conocidos y respetados, galanotes y altos, en traje de fiesta, con las manos en los bolsillos, en ocasiones y otras entrecruzadas, a ratos se veían temblorosos. Salieron pues los niños, cantaban un tanto regular, no del todo mal. Los fieles dejaron los bancos libres para que los niños los ocuparan. Momentos más tarde, de la misma casa del párroco, salieron otros niños. También eran de primera comunión, mas no llevaban candelas. En sus manos, en cambio, llevaban todos los objetos que servirían para el divino sacrificio. El tiempo estuvo de lo lindo. Los temores de lluvia se desaparecieron. El sol fue benigno. Y todo salió mejor de lo previsto. Hubo desayuno para los niños, hubo piñatas, también hubo marimba, cohetíos y exceso de dulces, asimismo suficientes helados. Quieto, parate, parate. No te matamos aquí. Sí. Este está bueno para el ejército. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No este va para el ejército. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjalo tranquilo, aquí viene a trabajar. No seas así, porque eres mi parroquia. No, no seas así, tranquilo. En nombre de Dios, déjalo. No, le vamos para el ejército no, ahorita. Déjalo, que viene. Él es de mi parroquia. Déjalo que viene de trabajar. Déjalo que viene de trabajar. Sabe lo que está metiendo, padre. No seas así, que viene de trabajar. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Sí. Tranquilízate, mijo. Vamos a ver qué hacemos con esa situación, que esta situación tiene que cambiar. Vamos a ver qué hacemos. Venite, vamos. Ese pueblo está difícil también, vamos. Sí, con eso de, del padrecito ese, vamos. Sí, o sea, ahí como que anda una bolita mera rara, vos. Sí, dicen que ese padrecito se anda metiendo ahí en cosas, dice, vos. ¿Y qué dirán los de arriba, vos? A saber, vos, ahí ellos mandan, ahí que miren ellos allá arriba a ver qué hacen. Sí, vos, lástima, este pobrecito se vino a meter aquí. Mejor salimos. Mejor salud. Padre, que hay que bajar a caminar. Está bien, hijo, vamos.
Espérenme, padre, voy a abrir la puerta. Gracias. Permiso, hijo. Pásale. Vamos, Pepe. Hay que ir a visitar a tu hermano. Ayuda, padrecito. No te preocupes. Son solamente unos panitos que compré por si encontrábamos gente necesitada en el camino. Qué buena gente es este, padre. Hay que hacer lo que a Dios le agrada, hijo. ¿Y cómo se llama tu hermano? Se llama Celso. Y era que está bien mal. Quién sabe si va a seguir viviendo. Hay que tener fe, hijo. Recordate que en Dios todo se puede. Estamos muy lejos del lugar. Sí, padre, falta bastante. Bueno, en nombre de Dios sigamos. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Padre, que Dios te bendiga. Bien. ¿Trabajando? Sí, trabajando. Ah, sí. Mira, te vamos a dejar acá unos panitos para que te los puedas comer. Ah, muy bien, aquí está. Muy bien, gracias, padre. Que Dios te bendiga. Igualmente. Con permiso, gracias, seguimos nuestro camino. Gracias, que nos vaya bien. Que Dios bendiga a este padrecito que me dejó un pan para mí y mi familia. Buenos días, padre. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, hijo, que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Ajá. Ay, mira, nosotros aquí te vamos a dejar unos panitos. Padre, muchas gracias. Agárralos ahí. Agárralos todos. Ya tenía ya hambre, ya me vas a ver bien. Ya lo sé. Sí, ya. Y ahora a tu familia. Ay, no, pues, gracias, que Dios te bendiga. Padre, seguimos nuestro camino, con permiso. Bien, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Buen día. Que Dios te bendiga. ¿Ya de trabajar? Ya de trabajar, mi padre. Ah, mira, pues. Te vamos a dejar un tupanito acá para que te lo comas. Ah, muchas gracias, padre. Ajá, no te preocupes. Que Dios te bendiga. Con permiso. Que ya llevamos casi 2 horas caminando. Todavía falta mucho. Sí, padre, falta bastante. ¿Será por aquellos cerros que están hasta allá? Más todavía. Supongo que ya tenés hambre. Yo también ya tengo hambre. Acá hay un pan de los que traíamos. ¿Quieres compartamos? Comamos algo para reponer fuerza. Sigamos. Vamos, pues.
Padre, padre. Órale, ya vamos llegando. Es aquí, acá se está. Ya acá está Celso. Ya casi. Bendito sea Dios. Pues, hemos llegado con un camino bastante largo. Llévole ganas, padre. Ya vamos a llegar. Gracias, Cheto. Ahorita voy a ver a tu hermano. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Mal, padre. Yo se lo pago por venir. Pero sí te estás tomando tus medicinas. Sí, padre, pero siento que no me hacen nada. Por eso pedí que usted viniera. Muy sabia decisión, hijo. La mejor medicina es Dios nuestro Señor. Ay, padre, con tanto dolor, siento que ha llegado mi hora. Pienso mucho en mi esposa y mis hijos. No tienes que preocuparte tanto. Sabes que ellos no van a quedar desamparados. Los querés mucho, ¿verdad? Sí, padre, mucho. Padre, ahora confiesa. Vamos a prepararnos. Y luego juntos le vamos a rezar a Dios nuestro Señor y a María nuestra Madre Santísima. Veo que tenés un alma de santo. Tantas cosas, pero sé que en ti puedo confiar. Sí, padre, desde que vine, yo lo he visto disfrutar las cosas buenas de la parroquia y sufrir las cosas feas. Sé que eres un alma de Dios, tal y como la era Dina, mi antigua cocinerita. ¿Y ya no me contó cómo fue la muerte de la hermanita de Dina? Ay, vieras que fue algo bastante duro cuando nos enteramos de su muerte. Nos dejó un gran recuerdo, pero también dolió bastante. Sí, Josefita era muy inteligente y tenía tanta fe. Ay, vieras cómo rezaba con mucha devoción a la Virgencita. Aparte de eso, también era muy aplicada, le ayudaba mucho a su mamá en su casa. Hasta me dejó armar un corito de niñas. Fue duro aquel momento de su muerte. No, ¿cómo pasó eso? Se murió, padre, no pasó. No aguanto el dolor de la herida de tu pie, padre, se murió. Ay, no, tan buena que se quedó antes que nosotros para poder preparar nuestro camino, tranquilízame. Pero es tan duro aceptarlo, padre, era tan buena, tu pie. Tú sabes que era muy buena, ya ves que fue un paso. Gracias a Dios, todavía puedo confesar. Josefita era un alma de Dios. Sí, padre, pero cambiando de tema, yo estoy muy preocupada por lo que ha pasado últimamente. ¿A qué te refieres? A lo que dice la gente. Dicen que hay gente muy enojada con usted y ya ve que hasta lo han amenazado de muerte. Julia, yo no puedo dejar desamparada a mi gente. Si Dios me puso aquí, fue por algo, para cuidar a mi rebaño. Y tengo que hacerlo a toda costa. Sí, pero me da pena que cumplan sus amenazas, ya que son muchas cosas las que usted ha luchado contra ellos.
Pues son solo unas cuantas, y aparte de eso, que es mi obligación hacerlo. Sabes que lo demás siempre está en las manos de Dios. Se molestan porque usted se opone a las injusticias, a que agarren a la fuerza a los muchachos y se los lleven al ejército, y a que se lleven también el agua del pueblo hacia la capital, en fin. Si tú supieras que hasta de comunista me han acusado. No les gusta que yo trate de defender al desamparado. Pero estoy en las manos de Dios. Y si mi vida fuera el precio para eso, pues Dios dirá. Yo creo que afuera hay unos hombres bien feos, a nosotros nos dio mucho miedo. Le dejaron este sobre. ¿Qué le dijeron? Nada, solo nos dijeron que se lo entregáramos. No se preocupen, hijas, no pasa nada. No tengan pena. Que Dios te bendiga. Buenos días, Bernabé, ¿cómo te va? ¿Está Salomón? Está adelante. Gracias, gracias, muy amable, gracias. Ahora sí que estampa balas con el padrecito ese arriba, vos. Ja, es que ese padrecito salió mero chute, vos. Hoy sí metió las narices donde no debía. Ya nos colmó la paciencia. Imagínate, atreverse a publicar una carta en el periódico dirigida al presidente. Eso ya es mucho, pues. Ja, y oponerse al reclutamiento forzoso, vos. Padrecito, no que tan santito, pues. Sí, aquí está la carta, mirá, donde también se opone a que se lleven el agua de San José Pinula para la capital. Como que tanto poder tuviera el padrecito ese para hacer cualquier cosa. Vos, ¿y qué dicen ahí arriba? Porque a veces aquí en el pueblo también está bien alborotado. Pues que no podemos dejar que nos siga jodiendo. Te propongo que acabemos con él. Total, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Tenés algún plan? Ja, le vamos a poner una trampa. Escuchá lo que tenemos que hacer. Sí. ¿Ya se va, padre? Sí, Julia, ya me voy. Padre, estoy preocupada por las amenazas que ha recibido últimamente. Y peor ahora con lo que salió en la prensa. Tengo miedo. Y se va a ir solo. Así es, no te preocupes. Sabes que ya te he dicho que estoy en las manos de Dios. Y si este fuera el día indicado, tengo mi alma preparada. Que Dios lo acompañe siempre, padrecito. Bueno, me voy porque tengo que ir a hacer misa de nuevo. Que Dios quédese contigo, Julio. Que le vaya bien, padrecito. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, gracias, dijo, aquí terminando de la misa. Decime. Ay, qué bueno, padre. Vengo a molestarlo. Ajá. Fíjese, padre, que tenemos un enfermo allá en San Luis. ¿Será que nos hace la campaña de ir a visitarlo, padre? Claro, con gusto. ¿Quién es? Es don José, pero está bien grave, padre. ¿Será que nos hace la campaña? Ah, claro, pero ¿sabes dónde es? ¿Me acompañas para ir a ver? Sí, padre, yo lo acompaño, pero yo me quedo allá porque allá vivo. Ah, me parece, pero si quieres vamos en el pico para que sea más rápido. Va, si nos hace la campaña, padre, pero... ¡Listo, muchachos! ¡Ya les aviso cuando venga! ¡Bueno! ¡Vaya!
Ahorita ya he visto al enfermito el padrecito. Ahorita ya lo va a haber confesado, olvídate, ahorita directo al cielo, No hay ningún problema. El asesinato del padre Hermógenes López quedó en la impunidad. Los restos del sacerdote descansan en una capilla de la iglesia parroquial de San José Pinula. Actualmente se busca reconocer la santidad de vida de este siervo de Dios. En Roma existe un proceso de beatificación a causa de su martirio. El padre Hermógenes vive. Podemos intuir que al ver a sus asesinos de frente, su sentimiento más pleno y profundo fue de perdón. Allí su sacrificio completó lo que faltaba a su misión: regar con su sangre los caminos que tantas veces había recorrido anunciando el Evangelio. Recordar al padre Hermógenes a los 33 años de su muerte es recordar al sacerdote bueno, al hombre fiel a Dios y a la iglesia, al adolescente que salió de su casa en Ciudad Vieja para llegar al seminario, a quien recibió de manos de Monseñor Rosell la ordenación sacerdotal, a quien llegó un 28 de noviembre de 1966 a San José Pinula. Es recordar a quien escribió en su diario: Señor, soy demasiado feliz en mi parroquia. Thank you.
Hermógenes López, nuestro mártir.